Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En los últimos meses estuvo bastante intenso en la comunidad, entonces era importante que todos hablemos bajo las mismas condiciones, con las mismas normas y conociendo un poquito qué hay detrás de esto de los intentos de suicidio. ¿Te presentaron alguna preocupación en particular, los docentes, la gente que asistió? Sí, en las consultas todo el tiempo y desde el lugar, ahora de la charla, sí, surgieron algunas cuestiones puntuales que son a trabajar desde la especificidad del caso, ¿no? Para los padres el mensaje es difícil, porque lo que intentó esta charla es hablar más a la comunidad cuando me dijeron de darla, a la comunidad de educación y a lo que tiene que ver con salud. Con los padres, por ahí entender cuáles son los signos de alarma desde el grosero modo. Después de ciertas circunstancias, por ahí hablar más desde los factores protectores y no desde lo negativo. Esta cuestión del buen vínculo, de saber cómo hablar a los jóvenes, esto de no hablar desde que son inmaduros, soledad del pavo, como que hay ciertas cuestiones chiquititas que son simplemente gestos que ayudan a la comunicación, que son grandes factores preventivos. De lo que hablamos del suicidio es que en los últimos años, de ser tercer causa, pasamos a segunda causa de muerte en los adolescentes. Entonces la importancia es grande, las consideraciones que hay que tener es reforzar mucho los factores protectores y no sé si es eso lo que me preguntaste. Cuestiones que tener como que tener en boga de que es un tema importante, así como los accidentes de tránsito, la gente también se muere por los intentos. La idea hoy era hablar, tener una charla, así con modalidad un poquito seminario, con personas de salud mental y escuelas. Después, en el futuro, por ahí se plantearían las escuelas con el equipo de educación, nada más, a nivel taller. Con los alumnos es otra mecánica como se tiene que dar, recalcando más lo positivo que lo negativo, es otra forma. No, que están buenas, a mí me gusta lo que tiene que ver con la relación, con los psicólogos, personal de la escuela, creo que favorecer ese vínculo y saber que acá un instrumento más de todos los que hay voy a ser yo y que me conozcan, está bueno desde ese lugar. Después, transmitir un poco lo que yo conozco del tema también es positivo y es de que haya un feedback, de que yo pueda escucharlos también a ellos. Sí, la verdad que sí, muy contentos, con bastante convocatoria de personas, más que nada del área de educación, así que bueno, muy, muy contentos. Estamos acá con la presencia de lo que es el Servicio Zonal de la localidad de Dolores, que es bueno, el órgano superior a lo que es el servicio local. Muy contentos también con su presencia y bueno, siempre acompañándonos en todo lo que es esas actividades y apoyándonos en todas las intervenciones que venimos realizando a nivel local. La verdad que estamos muy contentos por la audiencia, por la gran convocatoria que han tenido de amplios sectores, tanto de educación, de salud mental, de vecinos, de distintos organismos que se han hecho eco de esta invitación, de esta problemática y venimos de alguna manera a sumar y a tomar un poquito de conciencia entre todos, ¿cierto? Un tema que va marcando preocupación, diría que diariamente, ¿no? Absolutamente, como son todos los temas relacionados a salud mental. Por eso más que valiosa la participación en la iniciativa y sobre todo en lo que tiene que ver la prevención, porque muchas veces lo que no se ve es todo lo que hacen los servicios, tanto de salud como el servicio local, que es al cual nosotros respaldamos antes todo. Y la idea es justamente que estos temas se pongan en boga, se comience a trabajar la prevención y se conozcan como para no tenerles miedo y saber afrontarlos interdisciplinariamente e interinstitucionalmente también. Los casos siempre son caso por caso, se trabaja desde lo subjetivo, si bien tomamos conocimiento institucional, entre todos los organismos trabajamos, como bien decía Ángela, de forma interdisciplinaria y cada caso particularizado. Así que es un trabajo medio silencioso, pero que vamos haciendo tejiendo distintas redes institucionales. Este último tiempo la estadística se ha elevado y más que nada en una ciudad, en un pueblo que todos nos conocemos. Y más allá de ser un número, es un nombre, es un vecino, es alguien conocido. Pero como recién decía la psiquiatra, la doctora Darling, es una estadística que viene creciendo un 100% y a nivel mundial. Así que emerge la necesidad de abordar y crear estos espacios, no solo para las familias y la comunidad en general, sino también para todas las instituciones que somos las que a diario trabajamos con esta problemática. Sí, lo que hay que ocuparse, hay que estar con el otro y bueno, y trabajar en red. También trabajar con el concepto de corresponsabilidad, que todos somos responsables
que todos tenemos una parte para trabajar y, bueno, y poder abordar esta problemática. Y bueno, como decía Ángela, trabajar la parte de prevención, trabajar mucho en la escuela, dejar de dar ese contenido y trabajar sobre esta temática cuando pasan las cosas, cuando hay un intento, cuando hay una manifestación, sí, parar la moto, como se dice, y empezar a trabajar sobre eso desde, bueno, desde el equipo, desde el directivo, desde el docente de educación física. Particularmente sabemos que hay muchos casos acá en la localidad. Nosotros nos enfocamos más a lo que es materia de niñez, pero sí son varias las instituciones que abordan la temática, por suerte. El compromiso es muy grande, que han demostrado desde hace tiempo, está ya conformado el equipo, y bueno, obviamente por eso nosotros venimos también a presenciar estas actividades que organizan, como acompañar el trabajo diario y cotidiano, que lo refleja en la estadística también que arroja el sistema REUNA, que es nuestro sistema informático, y que ahí también es donde se ve reflejado todas las problemáticas que afectan a cada comunidad. Por eso realmente estamos hablando de un trabajo serio, comprometido, a veces invisible para otros efectores, porque muchas veces se ve mucho más para adentro de lo que es el sistema de promoción y protección, el trabajo que hacen los servicios locales, por la reserva también de los casos, pero sí es importante establecer estos espacios de encuentro con otros actores, porque como decía Damián también, la corresponsabilidad es el marco esencial para trabajar y para poder restituir derechos de la naturaleza de que se trate. Y sobre todo, tratándose de salud mental, mucho más por la complejidad que tienen, que ahí los actores no solo son las instituciones, sino también todos los actores de la comunidad. Así que en eso el compromiso creo que es de todos y súper valiosa la iniciativa, tanto del servicio local como del respaldo municipal que han tenido. Todo lo que han hecho, han mejorado las veredas, las luces principalmente, para el barrio viene muy bien. Oh, bárbaro, mira cómo se ve, de día, espectacular. Muy contento todo por las luces y gracias a todo el barrio. Muy agradecido por este sistema de iluminación que han implementado acá en este barrio. Le agradezco al intendente por darnos luces. Sí, la verdad que esto era algo que estaba pendiente, que eran las 70 viviendas que venía del Plan Hábitat, y bueno, obviamente hoy estamos iluminando todo este barrio que, bueno, habíamos estado visitando días anteriores y bueno, habían dicho a ver cuándo iluminamos, así que todos muy contentos. Es un valor no solamente en dinero, ¿no?, sino un valor que se le da a los habitantes de Maipú a tener una mejor calidad de vida. Lo que estamos haciendo es sumando además luminarias. Maipú contaba con 1.500 luminarias, hoy estamos cerca de las 2.000 luminarias entre las farolas de la plaza, así que realmente estamos trabajando fuertemente. Yo soy de la localidad de Las Armas. Estoy desde el año 1964. Muy bien, porque es un gran beneficio para Las Armas. La verdad que estoy muy contenta con la obra que se está plantando. Me parece perfecto que hayan iniciado el tema de las cloacas. Es muy bueno para todos. Hacía mucha falta acá el tema de cloaca. Sí, no, los proyectos siempre están latentes en todo el partido de Maipú. Esta era una obra muy esperada para la comunidad. Muy, para Las Armas muy importante, muy importante. En un pueblito tan chiquito que se pueda lograr es algo, me parece algo importante. Creo que esto es un lugar que se ha hecho con mucho amor, que es el fin que tienen los CAP de cada lugar, ¿no? Tiene un personal estable, que son básicamente el motorizador de cada centro de atención primaria, que es un administrativo, una enfermera y una trabajadora social. Y acá se desarrollan todos los programas nacionales y provinciales. Después estamos los profesionales médicos y no médicos, psicólogos, psicopedagogas, fonoaudiólogos, ginecólogos. Este centro de salud se pudo concretar gracias a la articulación
relación de nación, provincia y municipio. Maipú es un ejemplo de qué es lo que le podemos dar al vecino que menos posibilidades tiene, dándole más al que menos tiene, con este puente de interacción entre municipio, provincia y nación. Y cuando uno entra a Maipú, ve un municipio prolijo, limpio, ordenado y en movimiento, que es lo más importante. Y agradecer a todas las autoridades que nos acompañan, porque también es importante, porque es el reconocimiento a todo lo que venimos haciendo. Sí, la verdad que para nosotros también es un gusto grande venir a Maipú a poder entregar equipamientos y poder en conjunto con el municipio desarrollar un programa, ¿no?, en todo lo que es robótica, fabricación digital, que la verdad que es importante que todos tengan la posibilidad de conocer de qué se trata. Todo lo que es programación, impresión 3D, es lo que se viene a futuro. Los chicos por ahí están más adaptados, pero por ahí no tienen el equipamiento para poder desarrollarse. Entonces un poco la idea nuestra era decir, bueno, vayamos a los municipios a trabajar sobre esta temática, no tanto en las escuelas, porque por ahí en las escuelas técnicas se ve algunas cuestiones relacionadas a esta temática, pero bueno, la idea es que el municipio pueda también abrir a la comunidad con talleres y estábamos recorriendo el lugar, la verdad que nos parece impresionante el lugar, creo que lo van a saber aprovechar. La impresión 3D sirve principalmente para modelar un objeto abstracto que se programa en un programa de diseño y materializarlo. Eso es lo increíble cuando uno puede hacer su propio objeto, realizarlo en una computadora, dibujarlo de alguna forma y poder pasarlo, materializarlo y tenerlo en las manos, ¿no? Eso es lo bueno. Y para, desde el punto de vista de industrial, sirve para la parte de modelado. Uno modela rápidamente algo, lo puede ver, lo puede tocar, lo puede manipular y puede saber si, bueno, tiene que hacer alguna modificación o cualquier otro tipo de cosa que mejore la calidad del producto, ¿no? La base de todo, lo que nosotros decimos, el fin de todo esto es que los chicos aprendan a programar. La programación les va a dar una forma de pensar distinta y obviamente los trabajos del futuro vienen de la mano de la programación. Cualquier tipo de actividad que hagan, de carrera que sigan, la programación es algo que atraviesa todo hoy en día. Por ahí uno no lo puede ver tan materializado, pero yo estoy seguro de que en un futuro va a ser básico, ¿no? Como aprender a leer y escribir, aprender a programar. Seguro, el municipio, bueno, agradezco a Marina, al intendente, por la predisposición. La verdad que a nosotros nos da seguridad de que el municipio esté tan comprometido, pues sabemos que van a poder saber difundirlo y los chicos se van a poder acercar a verlo. La verdad que es una política del ministerio, desde el ministro Jorge Lustondo, de su secretario Fernando La Pobla, nosotros nos dieron la libertad para poder llegar a distintos municipios sin condicionamientos, y eso para nosotros es muy importante porque creemos que lleguen a las ciudades esta tecnología. Para nosotros es importante porque es dar un poco de igualdad, ¿no?, a todo el conocimiento que se viene. Mirá, yo creo que el mensaje es que se animen principalmente los adultos a que los chicos jueguen, los chicos de alguna forma rompan, ¿no? Ese también es el mensaje, que aprendan a solucionar los problemas, que trabajen en grupo, que los mayores fomenten la creatividad, porque esa es la forma de que los chicos el día de mañana se vayan a adaptar a cualquier tipo de situación que tengan que enfrentar. Hay un estudio que dice que el 80% de los trabajos que existen hoy no van a existir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos predecir eso? Bueno, creo que de alguna forma formar a chicos para que se adapten al medio que viene, que no conocemos, es algo fundamental. Y la robótica les ayuda a eso. Por eso digo,
insertarlos de esta forma es, me parece, la manera correcta de hacerlo. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.